Buenos días, amigos televidentes. Como todos los miércoles en su segmento Saber Vivir de la revista de Sol a Sol. Me imagino que muchos de ustedes ya están empacando maletas para poder disfrutar del verano en esta Semana Santa. Hoy les voy a hablar de un tema bastante interesante que va a ser cómo tener un verano light. No quiero que piensen que por ser un verano light, pues no vamos a comer ni vamos a disfrutar de todas las cosas ricas que nos trae esta época. Lo que quiero es poder compartir con ustedes algunos consejos interesantes que les permita poder hacerlo de una manera más saludable. Recordemos que en esta época de verano, aparte de compartir en familia, vigilar por nuestro crecimiento espiritual, el descanso y la relajación, también debemos de priorizar nuestra salud. Nuestra salud siempre será importante. Tenemos que tener en cuenta 5 aspectos fundamentales. El primero es la hidratación. Un adelanto de ellos lo vimos la semana pasada en el programa de los golpes de calor, que si ustedes no lo han visto pueden buscarlo en Facebook Vida Sana Nicaragua y ahí encontrarán toda la información. Sin embargo, para recordarles, tienen que tener en cuenta priorizar la cantidad de agua. Recordemos que en esta época, en la temporada donde vamos a estar más expuestos al sol y más expuestos al calor, la cantidad de agua debe ser mayor y recomiendo para esto estar cerca de los 3 litros de agua consumidos. Obviamente, a veces vamos a lugares donde no podemos asegurar la potabilidad del agua y por eso es importante que llevemos contenedores o termos que nos puedan abastecer de este importante líquido. Si no son muy amigos del agua, recordemos que podemos colocarle disfraces interesantes, colocarles gotitas de limón, colocarles trozos de frutas como los que están viendo ustedes en pantalla y además a saborizarla de forma natural. Con especies, con hierbabuena, con cáscaras de algunas frutas, con fresas partidas, con manzana, pero la idea es poder dar un sabor a este importante líquido y priorizar siempre la hidratación. Un aspecto importante es recordar que cuando nuestro cuerpo siente sed, ya llevamos alrededor de media hora o 45 minutos con disminución del aporte de líquido y con cierto grado de deshidratación. Por eso debemos evitar llegar a este punto y hacer que el consumo de líquido sea regular. Algo importante es evitar la cantidad de bebidas dulces, jugos enlatados, bebidas gaseosas, que aparte de aportar gran cantidad de químicos en exceso, aportan gran cantidad de azúcar que no es saludable. El segundo aspecto importante que tenemos que tener en cuenta para tener un verano saludable es recordar que las frutas, los vegetales y las ensaladas deben estar presentes. Obviamente, con el gran calor que hace, a veces pensamos en que no es una opción viable para transportar a las playas o transportar a los lugares en donde vamos a estar expuestos a grandes temperaturas. Sin embargo, recordemos que en un termo podemos llevar sandías, podemos disfrutar del mango, ayudarnos también con el jocote, tratar de que estas frutas las podamos comer con sal y un poco de vinagre, pero recordar que el exceso de sal se debe limitar también y por eso un punto o una pizca de este saborizante debe ser el que se utilice. Con respecto a las ensaladas, también recuerden que pueden acompañar sus platos con cualquier cantidad de vegetales. ¿Por qué? Porque básicamente estos nos aportan agua, nos aportan minerales, antioxidantes, vitaminas y van a enriquecer el plato. El verano también es una época en donde debemos preocuparnos por nuestra salud y por esto estos alimentos deben de estar presentes. El otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que vigilar es el balance que tengamos de nuestro plato. A veces en esta época de verano lo que hacemos es comer más cantidad de carbohidratos y olvidamos la fibra y olvidamos la proteína. Recordemos que el plato debe incluir gran cantidad de pollo, pescado, mariscos, disfrutar los mariscos de las temporadas y siempre vigilar una forma de preparación sana. Obviamente, cuando en el plato ya colocamos la proteína, la cantidad de carbohidrato, bien sea el frijol, el arroz, la papa, la pasta, debe moderarse en cantidad y finalmente asegurarnos poder tener dentro del plato también lo que hablábamos anteriormente del vegetal y la ensalada. Tratemos de buscar preparaciones sanas. Es una muy buena época para disfrutar los mariscos en forma de ceviches, en forma de cócteles. Recuerden siempre buscar un lugar seguro para consumir estos alimentos para evitar cualquier tipo de intoxicación alimenticia. En los paseos que hacemos en esta época en familia, siempre buscamos cosas para llevar o alimentos para llevar y picar.
desgraciadamente buscamos siempre las opciones más sanas, que generalmente son frituras que vienen empaquetadas como chips y chiverías, y los carros se llenan de este tipo de alimentos. Recordemos que para boquear o para picar podemos llevar atunes, las sardinas son una buena opción, eventualmente podemos llevar ceviches, podemos hacer cócteles de mango, hacer ensaladas de frutas para disfrutar en familia. También podemos llevar algunos vegetales encurtidos, cebollitas encurtidas, chilotes al vapor. Y si vamos a utilizar chips, busquemos los más naturales. Lo que se prepara en nuestro país, como las tajaditas de plátano, las yuquitas fritas, son frituras, pero definitivamente son más naturales que algunos chips que vienen llenos de colorantes, llenos de preservantes y químicos. Así que los invito a hacer un diseño cuando preparen el menú de las alimentos que van a llevar a la playa o a sus días de vacaciones, de priorizar que siempre haya bocas o platillos que puedan disfrutar en familia y que sean sanos. Por último, el quinto consejo es ser muy moderado con el consumo de licor. Recordemos que en esta época, como planteaba inicialmente, es una época de compartir, de disfrutar en familia, de poder tener un poco más de paz, de relajación, de crecimiento espiritual, de poder vivir unas situaciones diferentes y agradables, y el exceso de licor no va a permitir que el verano sea sano. Por lo tanto, aparte de vigilar la cantidad de calorías que puede tener el licor y buscar los más saludables, lo más importante es tener control con la cantidad y recordar que este aspecto es fundamental de vigilar. Yo espero que con estos 5 consejos puedan disfrutar y hacer algunos cambios si ya tienen preparado una idea para compartir todos en familia, y que puedan vivir una Semana Santa y un verano que sea muy sano, lleno de amor y de calor familiar. Que disfruten sus días de vacaciones.